Vamos a iniciar videoconferencia prensa con Estefan Medina. Arrancamos con Sergio Treviña, Fox Sports. Adelante. Gracias, Ma. Buenos días, eh, Estefan. Buenos días. Eh, este, el, el empate que traen de, de León, ¿cómo, ¿cómo les cae en el grupo? Digo, perdieron esta racha, pero finalmente se mantienen ahí en la parte alta. Buenos días. Eh, fue un partido muy complicado ante un gran rival. Eh, por momentos eh, sufrimos, pero bueno, de eso se trata. El equipo tuvo esa capacidad de sobreponerse a los momentos más difíciles del partido y eso nos permitió sacar un punto eh, muy importante en una plaza muy, compli muy complicada y por supuesto ante, ante un gran rival. Para nosotros es muy satisfactorio eh, continuar con, con, con este momento tan importante, que el equipo siga sumando puntos y, y por supuesto que, que siga con esa confianza para lo más importante. Eh, que es finalizar el torneo de gran manera y después encarar lo más importante eh, con todas las ganas y el deseo de, de cumplir el objetivo. Siguiente pregunta, Diego Armando Medina, tu DN. Gracias, ¿cómo estás Estefan? Diego Armando Medina de, de tu DN, gusto saludarte. Estefan, personalmente, ¿cómo, ¿cómo sientes que ha sido el torneo para ti en el, en el tema individual, ahora regresando a, a la posición donde más te hemos visto en los últimos años como lateral derecho? El torneo pasado jugaste mucho de central. ¿Cómo te sientes en lo físico, en lo anímico, en lo futbolístico, en este torneo? Y si realmente así como nosotros percibimos de fuera, te sientes más cómodo o al menos te ves más cómodo de lateral cuando juegas ahí en esa posición que cuando eres central? Bueno, eh, por supuesto que primero contento porque puedo eh, sumarle al equipo, eh, por supuesto dentro del terreno de juego en donde más nos gusta a nosotros. Eh, también entendiendo las necesidades que tenga el equipo para aportarle, para eh, sea de central o de lateral. Eh, tengo unos gustos personales, pero bueno, eso me los guardo. Y, y lo más importante es que el equipo eh, siempre eh, esté beneficiado con el trabajo de, de cada uno de nosotros, eh, que podamos dar nuestro máximo potencial para, para bienestar y, y que en conjunto cada vez seamos un equipo más sólido, entonces eh, me siento motivado, contento, eh, por supuesto todavía con, con muchísimas cosas por mejorar y corregir, pero, pero bueno, hace parte fecha tras fecha eh, saber que hay cosas por mejorar, pero que también hay cosas demasiado positivas y, y es aferrarse a lo, a lo bueno que hemos hecho y por supuesto corregir las, las cosas que nos faltan, eh, pero con ese deseo de, de siempre querer dar lo mejor para el equipo. Siguiente pregunta, Felipe Galindo para Canal 6. Gracias, Emma. Hola, Estefan. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. El día de mañana, Estefan, se cumple un año de la llegada, de, del regreso más bien de Víctor Manuel Bucetich y que en este año pues, ha sido prácticamente eh, a poner a Monterrey en lo más alto de la tabla general. Si nos vamos también al, al, al preámbulo que es todo el año futbolístico, también Monterrey se mantiene en la parte alta. ¿Qué es lo que le cambió Víctor Manuel Bucetich en este año a este equipo? Que con el anterior entrenador no se hacían las cosas o, o, o no saldrían las cosas, pero hoy con, con Víctor Manuel Bustitich, ¿cómo están eh, en, en grupo y cómo está obviamente ya eh, en la unión que, que ustedes manifiestan en la cancha? Sí, estamos contentos con, con el trabajo que hacemos, eh, por supuesto que ha sido un año positivo, eh, quizás el torneo pasado nos faltó ese, ese, ese paso más importante para. Para haber culminado un gran torneo, eh, pero creemos en el trabajo, eh, en el grupo, en la capacidad que tiene, y, y hemos sido un equipo eh, muy regular durante, durante este año. Él nos da esa tranquilidad, esa confianza y esa sabiduría que, que tiene, por supuesto, y que es un técnico muy experimentado y, y eso lo transmite, entonces al final eh, nos da. Esa capacidad de, de nosotros entregarlo todo dentro del terreno de juego y, y poder sacar los partidos adelante. Entonces, eh, se viene lo más importante eh, en el torneo. Tenemos fechas complicadas donde vamos a tener que, que seguir aferrándonos a, a esas cosas buenas que hemos hecho. Siguientes dos preguntas con Oscar Gallardo y Marifer Ibañez. Gracias, Manuel. ¿Qué tal, Estefan? Buen día. Oscar Gallardo de ESPN. Estefan, ¿crees que puede.? Eh, Podría llegar a afectar eh, una posible baja de, de Héctor Moreno por el tema de la lesión. Eh, ¿Cómo lo toman ustedes en la saga? Que bien Héctor se ha acostumbrado. Hace algunos meses sea la, la salida de César, eh, eh, Sebastián también en un momento dejó de ser titular. Pero cómo toman en este momento en donde el equipo pues había alcanzado las siete victorias consecutivas que de pronto uno de los pilares en la contención, perdón, en, en la defensa central te, tenga que salir Estefan. Gracias. Sí, por supuesto que es un jugador importante para el equipo, eh, pero la realidad es que, que tenemos un plantel eh, bastante amplio y con mucha capacidad para, para suplir cada una de las posiciones en las que nos podamos ver afectados. Por supuesto que no es, lo más, eh, no es lo que queremos dentro del plantel, entre más completos estemos va a ser mucho mejor. Hemos recuperado jugadores importantes de lesiones eh, muy importantes, entonces... Creo que va a ser un momento bonito en donde podamos tener a todos los jugadores a disposición del cuerpo técnico y ya ellos tomarán la mejor decisión. Pero, pero tenemos capacidad para, para suplir cada una de estas posiciones que, que se puedan estar dando de baja y, y ojalá que no sea así y tengamos el, el grupo completo. Bueno, adelante, Marifero. Buenos días, Estefan. Marifero Ibañez de, de Canal 28. Preguntarte en la cuestión de. No fue una derrota, fue un empate, pero se ve cortada esa racha de, de partidos consecutivos ganados. Que tanto se puede decir que llegó en buen momento para lo que resta del torneo y aparte del rival que tienen, ¿no? Que es un rival de los que está buscando mantenerse en los primeros 12, de poder seguir ahí, pero de visita tienen tres derrotas de las cinco visitas que han tenido, que tanto afecta enfrentar a un equipo así que sabes que va a venir a cuidar, pero también a, a buscar el triunfo. Sí, ellos, ellos son un buen equipo, tienen eh, movimientos muy interesantes, jugadores experimentados con mucha capacidad. No va a ser fácil, por supuesto, ellos tendrán también sus, eh, o van a ser cautelosos, eh, supongo, en su planteamiento. Nosotros enfocarnos en dar lo mejor, en sacarle el máximo provecho a lo que tenemos y a nuestra capacidad y sacar el partido adelante, eh, sumar para seguir en esta racha positiva y, y ojalá que sea así. Siguiente sí, tus preguntas, Jesús Carvajal y Javier Alonso, por favor. Gracias. Buenos días, Estefan. Jesús Carvajal del Periódico El Norte. Hoy Rayados celebra 37 años de su primer título de liga y bueno, tú como un jugador que, que ya tiene un largo recorrido en el club. Si ya comienzan a extrañar un poquito y obviamente está el deseo no de volver a ganar esa liga, ¿cómo están ahorita con este buen momento? Si ya como que ya empiezan este, a querer saborear otra vez un, un título de liga. Sí, por supuesto. Nosotros torneo eh, tras torneo es nuestro objetivo. Esa es a la exigencia de, de los directivos, de la gente, de nosotros eh, como equipo. Eh, sabemos el plantel que tenemos y la capacidad que tenemos y y al final ese tiene que ser eh, nuestro objetivo principal, buscar el título. Eh, pero bueno, por el momento estamos disfrutando el camino, que el equipo partido tras partido ha sacado puntos muy importantes y, y la realidad es que se viene eh, la parte final del torneo en donde debemos encararla de la mejor manera para ya después eh, concentrarnos en lo que es esta fase final que, que es, sabemos que es muy importante y... Y el camino que haces durante las, las jornadas largas no, no, no te marca al final lo que va a hacer la liguilla. Sa sabemos cómo es esto, son estos torneos, entonces eh, debemos ser conscientes de ir tra partido tras partido, mejorar, eh, corregir y seguir buscando el beneficio del equipo. Adelante, Javi, por favor. Gracias. Buenas eh, tardes, Estefan. Eh, tú eres un, un tipo ganador, tienes casi 20 títulos en, en tu carrera con lo que ganaste en Atlético Nacional y lo, lo que has conseguido en, en el fútbol mexicano con, con Pachuque Rayados. En México no hay un premio o bueno, apenas se va a instaurar, instaurar un premio para el equipo que termina como primero. Eh, ¿A ti te gusta ver al Monterrey eh, como número uno o prefieres terminar en la posición que sea sabiendo que a veces terminar como el mejor de, de la clasificación, incluso ya ya les pasó una vez, pues no te da ningún premio en, en, en la liguilla, ¿no? Y el ideal sería ser primeros de, del torneo y, y, y ganar el título. Eso sería el ideal. Buscar esa perfección. Sabemos que es difícil y que es una liga demasiado competitiva, en donde hay equipos eh, muy fuertes, muy bien trabajados tácticamente. Entonces es complicado, eh, pero al final el objetivo es el mismo, es llegar a la fase final de la mejor forma posible y, y, y encarar las finales como, como se deben para, para lograr ese título tan anhelado para todos nosotros y para el plantel que tenemos. Última pregunta, Alejandro Aguirre, Azteca Noreste. Gracias, Manuel. Hola, Estefan, ¿cómo estás? Alex Aguirre, Televisión Azteca. Eh, ¿Qué hizo el equipo contra León mal? Eh, prácticamente, Ya sea individual o en conjunto, ¿qué fue lo que se hizo mal? Porque les llegaron demasiado, Estefan, y una tarde, noche así en liguilla, pues puede costar todo el torneo. ¿Qué es lo que se hizo mal que habría que corregir para, para evitar que les lleguen tanto? Más allá de lo que ya comentaste, la, la peligrosidad del rival, la plaza que es complicada, sí, pero ¿qué, ¿qué tendría que corregir Rayados? Bueno, muchísimas cosas y, y son cosas que nosotros a la interna las tendremos que trabajar. Sabemos que no fue una noche como la que estamos acostumbrados, pero. Pero antes esos partidos los perdíamos y ahora rescatamos un punto importante que, que al final no nos satisface, pero que nos da esa confianza y, y esa seguridad de que, que tenemos plantel para pelear, así estemos en una mala noche. Eh, por supuesto que tenemos demasiadas cosas por corregir y mejorar, pero, pero de eso se trata. Eh, al final debemos buscar nuestra, nuestra mejor situación para el bienestar del equipo y también entender que, que hay equipos en esta liga muy bien trabajados igual el partido contra toluca en cierto momento lo sufrimos porque son equipos que tácticamente eh, tienen movimientos demasiado interesantes y, y león es uno de ellos también es un equipo que, que hace muy buenos movimientos y tiene jugadores eh, muy importantes entonces es, es seguir luchando seguir trabajando saber cuál es la situación en la que estamos, el equipo que tenemos y las capacidades para, para sobreponernos a todas estas situaciones. Tienes alguna opinión o, o lamentan lo que ayer acaban de, de anunciar la Federación, la Comisión Disciplinaria sobre su afición, específicamente sobre el grupo de animación, la adicción que no va a poder estar con ustedes apoyándolos el, el sábado. ¿Qué opinión tienes y qué tanto les puede pues, afectar en pues en el tema del apoyo anímico en el estadio? No había una conexión muy, muy marcada en los últimos partidos entre el público y ustedes y pues no, no van a estar. Sí es, es una lástima. No puedo entrar en detalles porque la verdad es conozco lo que sucede, pero al final entendiendo que, que no van a poder estar, van a hacer demasiada falta, eh, el ambiente que, que generan es sensacional en el estadio y por supuesto que nosotros siempre vamos a querer tenerlos, pero bueno, a, así son las normas, así se, dieron, así se dio la situación y eh, habrá que entenderlo y, y tratar de, de, de mejorarlo, eh, pero sí nos van a hacer mucha falta, son demasiado importantes para nosotros y ojalá eh, el día sábado... Eh, los que estemos eh, podamos lograr tener un buen ambiente. Gracias.